¿Qué tal? Bienvenidos a este onceavo tutorial del curso de jQuery realizado por Oscar Gómez desde Colombia. Bien, para este onceavo video tutorial vamos a ver lo que tiene que ver el tema de eventos en jQuery. Ya hemos pasado la mayoría de los temas que podemos encontrar en jQuery, temas básicos. Sí, entonces ya estamos a poco de terminar este curso básico de jQuery. Bien, entonces, como ya saben, este tema de eventos con jQuery, podemos ampliar la información aquí en la página oficial de jQuery, jQuery.com, la API de jQuery, o en esta página que es jqapi.com, que también está disponible distintos métodos que cuenta jQuery. Sí, y hay unas partes acá en esta página oficial que están como, no sé si están en construcción, están en mantenimiento o algo así, entonces no están funcionales, entonces les puedo recomendar también esta página. No estoy seguro si es de la misma página oficial de jQuery, si hace parte de jQuery como tal, de la página oficial, pero bueno, acá no podemos obtener información acerca de cualquier método que requiramos. Igualmente está la que vamos a usar en esta clase. En esta ocasión vamos a usar entonces la parte de eventos. Como ya saben, normal cuando nosotros estamos trabajando con un botón, con cualquier elemento de formulario, nosotros tenemos una serie de eventos que podemos lograr que se desencadene algo, ¿cierto? Por ejemplo, un botón tiene en su evento on click. Igualmente tiene los input text o los input input select, también tienen unos eventos asociados a sí mismos, como por ejemplo el doble clic, ¿sí? El clic blur, cuando salimos de desenfocamos o salimos de un input como tal, por ejemplo, de un input text, ¿sí? Y así también tenemos una serie de, por ejemplo, acá en el caso de los input text y password, por ejemplo, el key down, el key press, key up, ¿sí? El over también entra en la parte de eventos, el focus out, focus in y focus, ¿sí? Y en otra larga lista de eventos. En este caso podemos trabajar con jQuery. No necesariamente va a ser con formularios. Nosotros podemos a cualquier elemento asignarle un evento y que se desencadene algo, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver en un pequeño ejemplo. Para entonces este ejemplo vamos a hacer, para entonces este esta para esta clase vamos a hacer este ejemplo en este archivo video 11. Sí, ya saben, video 11, tengo enlazado, acá tengo un archivo ya creado, cuál está enlazado ya a la librería jQuery, que está en un directorio llamado JS, ¿verdad? Entonces, para este caso, vamos a crear un estilo. Vamos a decirle type text CSS, ¿sí? Pero antes vamos a crear un form. Vamos a crear, por ejemplo, un input de tipo button, un evento on click. No, en este caso no es necesario. Value click. Clic aquí. ¿Verdad? Actualizamos. Clic aquí. Clicamos, no pasa nada, ¿cierto? Ahora vamos a darle, por ejemplo, ID que sea btn. Listo, vamos aquí, creamos una etiqueta script tipo test JavaScript document. Si esto ya reiterado, repetitivo, creo yo que no es necesario explicar nuevamente esto. Function, esto ya siempre vamos a trabajar en nuestros scripts. Ahora vamos a decirle, vamos a usar el selector btn, ¿cierto? Punto clic. Luego vamos a hacer una función anónima
como tal función. Sí, abrimos paréntesis, abrimos y cerramos paréntesis, luego abrimos llaves y cerramos llaves. En este caso, estamos diciendo que el elemento con ID btn, al hacer clic en el evento clic, haga algo. ¿Sí? Entonces, podríamos poner acá, por ejemplo, un title que diga he hecho clic. Clic. Clic, vamos a ver. Hacemos ahora alert. Vamos a hacer algo especial acá. Vamos a decirle que btn.htr decimos atributo title. ¿Sí? Entonces, al hacer clic, lo que hará es tomar el atributo title de este botón y hará el alert como tal. A probar, actualizamos. Vamos a ver qué error se nos presenta. Inesperado, vamos a ver. Inesperado token en el símbolo, vamos a ver qué pasó. Ah, mira, acá está el error. Vamos a ver qué pasará ahora. Y efectivamente, acá está nuestro alert, ¿cierto? Clicamos nuevamente y ahí está, he hecho clic. ¿Listos? Ahora vamos a hacer otro ejemplo donde donde vamos a mostrar que no necesariamente tiene que ser un input. ¿Sí? Puede ser cualquier elemento que tengamos en nuestro DOM. Y entonces, por ejemplo, podemos acá poner etiqueta A, clic, aquí. Y bueno, no necesariamente puede ser un A, puede ser una etiqueta span, por ejemplo. Span. Para agregarle un identificador, una clase, pues como tal, link. Y vamos acá, le decimos aquí un selector que sea punto link, punto click. ¿Sí? Función y vamos a hacer acá a ver qué podríamos hacer. Hagamos también un alert. En este caso tiene que ser a link punto link title, puede ser. Entonces vamos a crear una etiqueta title, un atributo title. He hecho clic en el span, ¿cierto? Si vamos aquí, actualizamos, acá está clic aquí, hacemos clic y acá aparece el alert como tal. Pero ocurre que acá no nos cambia el cursor como tal, que nos indica que es un texto que tiene algún efecto, ¿cierto? ¿Qué podríamos hacer en este caso? Por ejemplo, al tener una clase link, podríamos acá hacer punto link, agregar acá una regla de estilo, cursor, pointer. Listo, actualizamos. ¿Qué ocurrirá? Mire, ha cambiado de forma el cursor. Y hacemos clic y efectivamente he hecho clic en el span. Ahora vamos a usar, por ejemplo, blur. Para eso. Vamos aquí al ejemplo, vamos a hacer un input. Test input de tipo test value hola a no, perdón. Bienvenido a la clase de jQuery. ¿Sí? Entonces fue acá un simple un ID, no sé, y input y venir acá por ejemplo, bueno, acá es input punto blur, abrimos paréntesis, punto y coma, función,
Ahora vamos a decirle nuevamente una alerta. Y le diremos que input punto, vamos a ver si nos acepta el value. Vamos a que la página actualizamos. Aquí tenemos, está el texto. Salimos. Bienvenido a la clase de jQuery. ¿Qué hicimos? Hacemos clic acá al input, ¿cierto? Al nosotros dar hacer un clic, por ejemplo, en otra parte del documento, nos estamos desenfocando del elemento como tal, de este input text, ¿cierto? Entonces, al desenfocarnos, al salirnos de él, se nos ejecuta el código. ¿Sí? Ese sería el blur. Igualmente acá tenemos el punto change, que podemos usarlo en un input select. Cuando carguemos cualquier elemento de un select. Sí, de hecho acá hay también un ejemplo que también podremos usar. Entonces, por ejemplo, nos serviría, podemos tomar este select y tomarlo, ponerlo acá en el debajo de acá en la parte del botón, pegamos. No sé, si no conocen el select, les voy a explicar, ya saben, una etiqueta select. En este caso tiene una clase llamada target y acá cierra la etiqueta select. Adicionalmente, la etiqueta select tiene option, que son las opciones que se cargan como tal en el select. En este caso, primera opción es opción 1, como evalúa, y lo que se evalúa es lo que está oculto, ¿sí? Y esta parte de acá, dentro de acá en medio de la apertura y cierre de la etiqueta option, ponemos el texto que queremos mostrar, opción 1 y opción 2. Si venimos acá a la página y actualizamos, tenemos opción 1, opción 2. ¿Sí? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Tenemos acá selected, que lo que nos está indicando es que esta opción va a ser la seleccionada por defecto. En este caso, nos damos cuenta que cargamos opción 1, la opción por defecto seleccionada. Obviamente, si nosotros tomamos acá select, que esta explicación tiene que ser mucho de PHP, perdón, de HTML, le voy a explicar, le voy a dar la explicación como tal. Y aquí, si le cambiamos, como hemos cambiado acá el select, y ahora el que carga por defecto es la opción 2. Le damos tal cual. Lo que hacemos acá es tomar esta clase. Vamos aquí. Punto target punto chain punto y coma función. Entonces ahora haremos nuevamente un alert. Tomemos este alert de acá, copiamos, lo pegamos. Vamos a decirle que punto target atributo, vamos a ver, barbe. Vamos a ver value, atributo, value. Vamos a ver si nos lo toma. Vamos a ver, bien. Target attribute, vale. Entonces estamos diciendo que cuando haga un change, cuando cargue como tal la opción en el select con clase target, entonces haga lo siguiente, un alert. Vamos a ver. Actualizamos. Vamos acá, seleccionamos opción 2. Mire, ahí está. Está mostrando el value como tal de que contiene nuestro input select. Y así podríamos ver todos los métodos que existen. Gate down, gate press, gate up, ¿sí? Pero entonces obviamente sería un sumaría bastante tiempo el desarrollar, el explicar cada uno de estos métodos, ¿sí? Y como se dan cuenta, la implementación de estos métodos es sumamente sencillo. Y lo que siempre les digo es, y les aconsejo, es que revisen la documentación, en este caso jQuery, en esta página principal de la página oficial de jQuery.com o en esta página que les doy, jqapi.com, y aquí encontrarán también la larga lista de lo que es los métodos de eventos con jQuery que podemos trabajar. ¿Sí? Me he tomado la tarea de hacer estas clases, estos cursos, estas clases de curso de jQuery un poco más cortas,
Porque realmente cuando los videos son muy extensos se vuelven muy tediosos y muchas veces, en la mayoría de los casos, aburren al usuario, y eso es lo que no quiero. Quiero es que ustedes aprendan, entiendan lo más rápido posible, ¿sí? Y no tenerlos acá en la clase como tal, cansándolo de pronto con el tema como tal. Ya ustedes, como les digo, pueden dar en esta página, miren, acá encuentran ejemplos. Ustedes mismos pueden tomar el mismo código, ponerlo en el archivo HTML y ejecutarlo. No necesariamente, tal vez no necesiten un servidor local, directamente donde tengan el archivo como tal del video, de lo que estén realizando, también lo pueden ejecutar. ¿Sí? Entonces, les dejo la tarea de que revisen cada una de estos de jQuery y me hagan en el comentario si tuvieron algún inconveniente con alguno de estos métodos. Entonces ustedes me hacen un comentario en el post de mi web y me indican cuál de estos les causó problemas o cuál de estos les pareció súper interesante. ¿Sí? Entonces doy por terminada esta clase. Esperemos en la próxima clase continuar con estos temas. Vamos a ver si ya empezamos a trabajar. Bueno, vamos a ver un poco de efectos. Creo que también lo hemos visto en los primeros videos, pero vamos a retomar un poco el tema de los efectos, que son bastante, y creo que ya vimos nosotros esos efectos en el slider. Entonces, en la siguiente clase vamos a ver un poco así repaso sobre lo que son los efectos y pasamos de lleno a la parte de adjets, a un tema que es muy interesante porque podemos lograr gran cantidad de aplicaciones muy interesantes, ¿sí? Pero ya saben que he realizado un chat minimalista y se ha trabajado directamente con Ajax, con jQuery, y es sumamente sencillo el trabajo con esto. Yo sé que muchos de ustedes van a requerir una explicación sobre el tema de Ajax. Entonces, para la próxima clase, entonces empezamos el tema de Ajax, ¿sí? Les mostraré uno de los el método Ajax que incluye jQuery, que es sumamente sencillo, como les digo, y fácil de entender, y que es muy genérico para los demás, para lo que queremos hacer. Eso, y veremos también de pronto implementación de algunos plugins, por ejemplo el jQuery UI. Podemos ver algunos para implementación. También veremos, por ejemplo, un slider, una plugin de slider, por ejemplo, Nivo Slider, para implementación. De pronto, tal vez una galería que podemos ir implementando para entender cómo es el funcionamiento como tal de un plugin, que obviamente la implementación es muy sencillo. Y sé que también hay usuarios que tienen inconvenientes con la implementación de estos plugins. Entonces, ya se lo veremos en la próxima clase. Como ya saben, he dicho, les invito a mi web oscargomez.net. Invito a que se suscriban aquí en FeedBurner. Pueden recibir los posts que vamos creando en mi sitio, en sus correos. Igualmente, suscribirse al grupo de Google Programando Ando. ¿Sí? Pueden generar sus inquietudes ahí, obviamente ayudarnos a responder otras inquietudes de otros usuarios. Estaré tal vez remodelando o ajustando un poco acá mi sitio web. ¿Sí? Algunos elementos aquí, voy a poner acá unas secciones que para algunas personas de pronto les interese. Entonces, más adelante hablaré sobre lo que cambiará un poco esta sección de acá de mi sitio. Entonces, eso, también invitarlos a la web de la amiga Lupita, tutoste.com, que ya está terminando de darle los ajustes y ya está algunas secciones ya trabajando. Ya, algunas secciones ya están funcionando, son funcionales. Y lo pueden visitar también, suscribirse también a su web. Y eso es todo por esta clase. Les habló Oscar Gómez desde Colombia.